Clava Seguridad, ya no busques más. Federal Seguro, somos un grupo de profesionales a tu servicio. Cubrimos todas las áreas del seguro, legal, siniestros y comercial. Búscanos en Avenida Belgrano 472 o por teléfono al 431-0000. Federal Seguro, seguro nos conocemos. Sigue presentando las mejores noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón Explota. Explota. La disco número uno ya tiene nombre y se llama Salón. Ya salió el cuarto bingo monumental de Gimnasia y Tiro. Sorteamos 3 camionetas y 4 autos 0 kilómetros patentados y más de 600.000 pesos en efectivo. Además, 15 sorteos extra con el número de cartón. ¿Qué estás esperando? Sortea este 12 de junio. Apúrate, compra ya tu cartón a 300 pesos y convertite en ganador. Cinco minutos nos separan de las 14 horas, aquí lo acompañamos hasta las 14:30. Un programa con mucho polideportivo, vamos a hablar del básquet, pero sin mediar palabras nos metemos en el boxeo porque tenemos a uno de los competidores púgiles locales del ámbito que viene dando mucho que hablar. Se habla de las escuelas municipales, pero también de los torneos en nuestras zonas lindantes a la ciudad. Estamos hablando de Vaqueros porque para ello Miguel Ángel El Topito Salazar, quien el próximo fin de semana estará disputando boxeo para Vaqueros. ¿Es así, Miguel Ángel? Un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Contame un poco, ¿cómo va a ser el festival? ¿Cómo está organizado? ¿Cuántos rounds son? ¿Cuántas peleas hay para el próximo viernes? Sí, el próximo, este viernes que viene. Bueno, van a ser 6 peleas amateur. Sí. Van a haber como 3 exhibiciones. De los chicos de Vaquero también, de la escuela Artillero Velasco, ¿no? Que uh-huh. Se inauguró hace poco. Y él también va a estar presente, el Artillero Velasco, así que va a estar muy bueno la velada. Digo. Vos sabés, lo positivo de esto creo que habla a las claras de ir rompiendo esas barreras del boxeo. Hoy Salta está tratando de recuperar eso que tuvo como plaza y con grandes campeones. Y con poco reconocimiento, porque hasta hace poco falleció uno de los grandes del boxeo. Y pasa sin pena ni gloria. ¿Cómo hacemos, Topito, para que esto se vaya dando poco a poco y esta disciplina crezca? Para que el barrio vaya, para que el barrio acompañe y tenga, no sé, aquella persona que esté interesada en participar o hacer la disciplina, se acerque. Exactamente. El tema está en que los dirigentes, ¿no? Los que nos dirigen a nosotros, o sea, los políticos y todo sí. Eso, nos apoyen, ¿no? En este caso está el concejal Mario Moreno, sí. El que está organizando esto uh-huh. También, ¿no? También el intendente Daniel Moreno. Daniel Moreno, su hermano, Vaqueros. Nos está dando una mano grande realmente y ojalá que esto no se termine acá, ¿no? Que nos siga apoyando para que haya más boxeo en Vaqueros, ¿no? Vos sabés que yo veo a nivel nacional y salvo Maravilla Martínez, entre otros, ha perdido cierto protagonismo en la disciplina. ¿Crees que hay material? Mendoza es cuna de boxeo, Córdoba es cuna de boxeo, Buenos Aires, Salta, lo fue en su momento, y tratar de recuperar eso con estos valores como el Topito Salazar, como Durval Palacios, como los distintos competidores púgiles locales que van tratando de encontrar ese pequeño espacio en esto que es el box. Sí, seguro, todo depende de uno también, ¿no? Porque vos podés recibir la ayuda, pero no puede ser continuo, o sea, no tenés que tener una disciplina para esto. Uh-huh. No tenés que tomar, no tenés que fumar, no tenés que trasnocharte, tenés que hacer... buena letra, como se dice, ¿no? Eso es lo que yo hago, ¿no? Hace ya más de 5 años que dejé. ¿Desde el 2009 hasta acá nunca paraste de entrenar? Nunca paré de entrenar. Hace, no tomo, ya dejé del todo. Bueno, pero esto es un transcurso, ¿no? No se deja de un día para el otro, ¿no? Mm. Yo hace 10 años que estoy en esto, ¿no? Del sí. boxeo, o sea, empecé. Y de a poco uno va dejando hasta que por fin ya no... Miguel Ángel, sí. Yo te consulto. Veo al boxeador que se le está dando mucha trayectoria, como es Ezequiel Segundo, que salió de la cárcel, la historia de vida creo que es bastante particular. ¿Cómo hacemos para que no sea en esta ocasión por ser Ezequiel Segundo? Pero detrás de las escuelas municipales hay muchísimos competidores más. Sí, la verdad que sí. Está bien que los reconozcan porque él salió de la cárcel, eso que, uh-huh. Si no, está bien. Pero yo también anduve en la calle, uh-huh.
anduve en la calle, yo fui limpia vidrio, fui vendedor ambulante, todas esas cosas, soy albañil también. Yo he vivido en la calle. No es por nada, no, pero no hace falta caer en prisión para pasar cosas malas. ¿Me entiendes? Claro, a eso apuntaba. Parece irrisorio porque estuvo en cárcel, claro, es competidor, pero... Y a mí me gusta que se me está dando esta oportunidad a mí, ¿no? Porque yo vengo de hace mucho, pasé por muchas cosas, pasé hambre, pasé muchas cosas que realmente fueron fuertes, y eso me ayudó a que hoy en día piense bien, ¿no? Que haga bien las cosas. Bien. ¿Estudias? No estoy estudiando, dejé en el tercer año, dejé. ¿Pensás volver en algún momento? Y sí, ¿sabes qué? Seguro, más para que mi hijo también siga el ejemplo ese, ¿no? Contémosle a la gente, el próximo viernes, ¿a partir de qué hora, qué precio tienen las entradas y dónde se las puede conseguir? La entrada se van a vender ahí nomás, en el complejo de Vaquero. Van a costar 50 pesos las populares y la ringside 80 pesos. Bien. Te quería contar también de mi rival. ¿Quién es? Él, de acá de Salta. Él tuvo una trayectoria impresionante porque peleó con los mejores de acá de Argentina, ¿no? Con Rebeco, con el campeón del mundo que es Rebeco, ¿no? Él peleó 12 rounds, lo aguantó los 12 rounds. ¿Cómo se llama este competidor? Eric Leonel Pereira. Bien. Y también peleó con el Javier Chacón. Son muy conocidos acá en Argentina. Sí, hermano de Pablo Chacón, ganador olímpico en el año 94. Él peleó y tuvo grandes peleas él. Así que yo me quiero probar contra él, ¿no? Porque me va a servir mucho para mí. ¿Cuántos años tenés? 28. 28 años. Sí. ¿Cómo ves a futuro el crecimiento? ¿Crees que se puede romper ese equilibrio y llegar a ser mucho más profesional? Sí, la verdad que sí, sí. O sea, yo ganas tengo. Aparte del gimnasio, solo necesitaría... conseguir un buen sponsor, ¿no? Porque yo tengo mi hijo, mi familia, ya bien, tengo 3 hijos y mi señora, así que me resulta difícil, dedicarle más tiempo al boxeo. Yo entreno por día 3 horas, sí. Al día, todos los días, ¿no? Sábado, sábado correr, domingo, sábado correr. Eso me mantiene bien, digamos, o sea... Miguel, recién tocás la tecla de decir, salgo a laburar, entreno 3 horas diarios y me cuesta traer el mango a tu casa. ¿Se gana con el boxeo? Y sí, ganás, pero no, eso te va a durar esa semana nada más, ¿entendés? La platita esa te dura esa semana. Claro. Y es muy poco el margen económico como para vivir el mes. Sí, pero yo sé que esto es así, ¿no? De a poco, tampoco pretendo ganar fortuna al principio porque todo cuesta, ¿no? Esto me sirve para ir sumando peleas, mantener mi récord, ¿no? Y también la experiencia. Pero sí, obvio que tienes que tener sí o sí un sponsor para poder dedicarte al 100%, digamos, al boxeo. ¿Sponsor de qué tipo? ¿Cómo son las publicidades que ustedes van en el pantalón? En el pantalón, en la remera, en la espalda, por lo general la gorra, sí, pero sí, uno necesita un empresario o alguien que tenga plata realmente, ¿no? Porque, y si no, el pequeño y mediano empresario del barrio que quiera aportar. Barrio, gracias a Dios, tengo muchos conocidos, saben de mi esfuerzo, así que ellos no, en esta hora nos apoyaron, ¿ves? En esta velada fui, le hablé, le comenté, ellos ciegos me ayudaron en material y así cositas me están ayudando, ¿ves? Así que yo le agradezco mucho a toda la gente de la zona norte. Bueno, te agradezco a vos por visitarnos. Nosotros somos asiduos, yo frecuento muchísimo el boxeo, me gusta cuando se hace en República Siria 49, en el Club San Martín, sí. Pero también me gusta vivirlo, si puedo me llego. Bueno, ojalá. Es un compromiso para ver si podemos visitar el Complejo Municipal de Vaquero. Sí, te agradezco por haber venido y el viernes próximo estaremos cubriendo este festival. Te agradezco y muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias. Usted quédese en TV2. Lo vamos a acompañar. Saludo al amigo Franco Choque. Le pido disculpas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, por favor. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, un placer de tenerlo aquí. Siguen los sorteos, continúan las salidas. Tenemos la gentileza de Calzados Nonas. Hay una orden de compra. El sorteo de las camisetas que están detrás suyo. Pero lo vamos a acompañar con todo el material. Se va Lorena López allí, que nos está dando una mano con esto del polideportivo. Vamos a tener básquet, recién un poquito de boxeo. Y si hablamos de básquet... vamos a tener también lo que es el torneo anual. También el anual. Sí, el anual me volvió loco. Sí, el anual... ayer, partido que tendría que haber ganado San Francisco, fue 2-2. Ganó Mitre. Pasó lo mismo en el estadio de la Liga. A Juventud se lo robaron. Claro, que ganó... A Pellegrini se lo robaron. Sí. Pero pasó lo mismo, ¿no? En el estadio liguista empezó ganando
Volvimos a los asientos, ¿no? ¿Se dio cuenta? Volvimos a los asientos. Sí. Acá un abrazo grande al Seba Trigo, que está en la producción, al otro lado. El amigo... debe ser bien amarrete. Debe ser bien, pero bien amarrete. Diego. Dicen que cuando no te acordás un nombre es porque bien tacaño, ¿no? ¿Es así, Diego, o no? Diego Gallego, el amigo Diego Gallego nos está dando una mano. Y en los controles, el señor dañino número uno, Amado Olivera, poniéndole daño a Realidad Deportiva. Queremos la parte femenina, hoy vamos a contar con Jessy Pomar, que se va a estar sumando. Lo mismo la productora general, Jimena Trigo, que está dándonos una mano. Si viene Jessy Pomar, podría estar todos los días Jimena, obligado. Tendría que estar todos los días para que tengamos la parte femenina. Hay que romper con esas barreras de decir que el fútbol es de vago o de hombres. Nada, muchachos, basta, dejémonos de mentir. Hoy sabe tanto o más de fútbol una mujer que un hombre. Y esto queda las claras que sí, tiene otra visión, pero lo maneja mucho más. ¿O no? Sí, bastante. Muchas veces pasa, nos pasa en el grupo mismo nosotros, sí, ¿no? En el grupo de Realidad Deportiva, en que sí, las chicas están bastante preparadas a comparación de algunos de los chicos. Señor director, le pido del archivo, vamos a ver un poco de básquet. Lo escuchamos al entrenador, a Guri Villalobo, Rodrigo Villalobo. El viernes pasado nos hablaba en Jujuy para lo que indica, había que ganarle a Gorriti. El próximo lunes las posiciones quedó con 17 puntos Gorriti, que está puntero de Jujuy. Con 16 puntos quedó el conjunto de Tribuno Básquet. Y con 15 puntos quedó Barrio Jardín. Barrio Jardín, que es el próximo rival el lunes entrante. El lunes 7, creo que. ¿Es la última fecha? Es la última fecha de local de cara a la clasificación. Pero ya le vamos a contar cómo se va a desarrollar todo esto, cómo se desempeña, cómo es en caso de igualdad de puntos, cómo se va a llevar a cabo por decisión. ¿Se puede llegar a dar una igualdad de puntos? Sí. Supongamos. ¿Qué tiene que pasar? Si Barrio Jardín le gana a Tribuno con 15 puntos, pasa a sumar 17. Hay que ver si Tribuno gana el viernes. En caso de igualdad de puntos, se lleva a diferencia entre rivales, sea Gorriti y Tribuno, o en el caso de Barrio Jardín Tribuno, se hace diferencia de goles. Es medio complicado el reglamento, pero no, ya lo vamos... ¿No está asegurada en la plaza para ninguno de los tres todavía? ¿O sí? Gorriti sí. Entonces ya la tiene asegurada. El clasificado es Gorriti y la segunda y plaza... Y se dirime entre el segundo y el tercero. Barrio Jardín. Entre el segundo, que es Tribuno, o el tercero, que es Barrio Jardín, pero ya se palpita. Yo quiero creer que Tribuno Básquet lo va a hacer el todo por el todo para que tenga este interés de clasificar al Final Four. Está Independiente y Newbery en la zona A y está, o estaría... ¿De dónde son Independiente y Newbery? Independiente y Newbery, Tucumán y Santiago del Estero. Tucumán y Santiago del Estero. Entonces, en caso de que estos equipos clasifiquen, ¿en dónde sería el Final Four? Y la provincia que licite el lugar, te cuento que puede ser Salta, Tucumán o Santiago del Estero. Se hace una plaza y se ofrece hotel, almuerzo, estadía. Hoy por el mejor puede decir postor, que Salta está si está preparada para esto. Salta siempre estuvo preparada. Tenemos infraestructura. ¿Lo licitará? Ese es el tema. Si Salta tiene el mínimo interés de por lo menos conseguir una licitación, si le interesa, yo quiero creer, si Tupac Pugioni le pone ganas y empeño, ¿por qué no? Tenés el complejo en el micro Delmi, el mismo polideportivo Delmi, que el sábado va a albergar al mejor volei, al seleccionado en este clásico sudamericano, y habla a las claras de esto. Creo que es importante tener esto. Cuando el señor director lo disponga, nos metemos en el básquet. Escuchamos a Rodrigo, el Guri Villalobo, entrenador del Verdolaga, Tribuno Básquet, que le ganó 63-61 el viernes pasado, Atlético Gorriti de Jujuy. Estuvimos presentes siempre. Siempre, es muy difícil que yo no esté en el club. Hasta el momento que estoy de ocio en mi casa, me tengo que pasar una vueltita por el club. Mucho, sirvió mucho. Les hizo un clic a los muchachos y sintieron mucho el apoyo de los dirigentes, que si bien yo como cabeza de este grupo lo vivo y lo sé, a ellos les hacía falta un poquito de esto, ¿no? Y bueno, sintieron el apoyo hoy con la gente que nos vino a ver. Son los mismos locos de siempre, viajando a todos lados y bueno, compartiendo con nosotros este sueño, ¿no? Hay que hacer una
bandera que diga los locos de siempre. El lunes juega Barrio Jardín, rival que en la última fecha lo reciben en el complejo Nicolás Vitale y ahí se dirime todo. Y sí, vamos a ver si podemos... no soy de ir a ver los partidos, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, a ver si adelantamos el horario del entrenamiento nosotros. Vamos a ver si lo vemos jugar, a ver qué podemos hacer. Y después nos quedan 10 días, como dijo recién el Colo en la arenga del medio. Nos quedan 10 días en los cuales vamos a trabajar intenso y a poner la vista ya en lo que tiene que ser la clasificación, ¿no? La palabra de Rodrigo "El Guri" Villalobo hablando con todo lo que implica esta disciplina que le hemos agarrado cariño. Creo que con el día a día logré meterlos en carrera, tanto a Alfredito Burgos, tanto a Franco Choque, al propio amigo Facu Garbizu, le agarraron cariño, creo que se dieron cuenta de que no todo es fútbol y otras disciplinas. A futuro tengo ganas de empezar a relatar rugby. ¿Te parece, Franco, si nos metemos en el fútbol femenino? Fútbol femenino que se jugó el día domingo, ¿no? Día domingo por la mañana, segundo programado en la cancha número 2 del Limache, fecha número 4. Estamos viendo el clásico salteño, señoras y señores. Camiseta muy parecida. El negro y blanco es el conjunto de Central Norte. Sí, la de pantalón blanco son las chicas de Juventud. Y las de pantalón blanco son las señoritas de Juventud. Mira el número 11. Sí, hablábamos de la inclusión. Muchas veces decimos eso. ¿Está permitido? Y si tenés hoy con esto de la nueva ley, desde el 2010 para acá, sí, aquellas personas trans que tienen el documento femenino, que ya son aceptadas por la ley y quieren jugar, es legal. Sale el caso de Juventud, en Camioneros. Se rompieron barreras muy, pero muy grandes como para lograr esto. A los pocos minutos, vos sabés que arrancaba perdiendo Central, a los pocos minutos y con un cachetazo de Juventud. Porque ya marcaba las diferencias de encontrarse en un torneo que estaba para cualquiera. Un encuentro vibrante, Juventud Antoniana abría el marcador a los minutos de juego con Débora Sosa para poner el 1-0. A los 28, Romina Colombo pondría el 2-0 para terminar la primera mitad. Partido, se juegan dos tiempos de 30 para encontrarse ya en un Juventud Antoniana arriba en el marcador. Cachetazo porque Central había encontrado buen rendimiento, en torneos anteriores había marcado grandes diferencias, al igual que Pellegrini viene puntero, Camioneros estaba puntero hasta esta fecha, lo mismo con San Francisco, la de Yogo Bonito, pero a los pocos minutos, en el segundo tiempo, se iba a dar lo siguiente. Sí, el gol de Tamara Fabián. Sí. ¿No? Tamara Fabián que juega bien, Tamara Fabián, con la casaca número 11, pelo cortito, la señorita la mueve mejor que yo y vos. Te puedo asegurar que juega muy bien a la pelota. Y seguido nomás, al minuto, el gol de Irma Echichurre, sí, ¿no? Para lograr el empate. Se duerme la defensa, partido picante que iba a tener sus condimentos, porque lo vemos allí, mientras el señor director, tremendas las imágenes del amigo Amado Olivera. Iba a llegar una jugada, la número 3 estuvo gratis, estoy hablando de la número 3 de Central Norte, porque implica claramente que el reglamento se debe aplicar. Cuando te vas y empezás a marcar ciertas diferencias, tienen logros para lo que indica. Cuando te metes una pierna fuerte, empezás a pasar factura. ¿Ese es el gol de la victoria? Ese es el gol de la victoria. Ya después del 3-2... Cintia Tinte. Después del 3-2, obviamente que se le niega mucho. Mirá esta jugada. Va a trabar, pierna en alto, mete la piernita fuerte, con el cuerpo se la lleva, le mete el pecho, la 3, va y empuja. El árbitro, si bien defecciona mucho, son árbitros que los pone la liga, los pagan los distintos clubes, terminó por expulsar a las dos jugadoras, de una de Juventud y a la otra, la número 3 que vemos en pantalla. Termina yéndose, insultos de por medio. No pasó a mayores, pero fuera de la cancha lo veíamos en imágenes donde ya los familiares y padres se querían agarrar los tortazos. Gente de Central, gente de Juventud, es femenino. Son cosas que no tendrían que pasar. Esta es la fecha número 4. Fecha número 4 para lo que tiene que ver el torneo femenino. La verdad, la señorita, te digo que se pegan como changos y juegan mejor que yo y vos. Eso te lo puedo asegurar. 3-2
En otros resultados, Pellegrini le ganó a Atlas 8-0 y San Francisco le ganó la punta. Llegaban los dos como punteros. San Francisco, jugó bonito, se enfrentaba con Camioneros Argentinos del Norte en el femenino. Terminó ganando 1-0 con gol de Griselda Medina. Partido que iba a quedar para las chicas de San Francisco, que hoy lideran la tabla. En algún momento las vamos a invitar. Las vamos a invitar para que tengan acá en el piso su espacio. Años anteriores con Seba Trigo lo compartíamos. Franco, te cuento que estábamos viendo el femenino y lo hacíamos frecuentemente. Nos mamábamos los domingos en Central. A veces jugaban en la cancha de Pellegrini. Después lo agarró la liga y se jugó en distintos escenarios. Arrancó jugándose en Unión. Después se llevó a cancha de los Cachorros. Finalmente se disputa por cierta comodidad, yo me imagino que en Limache. Pero lindo, lindo. Lo invito cuando quiera, un domingo por la mañana. Domingo por la mañana. Y para ustedes debe ser complicado. Para ustedes es complicado, ¿no? No, sí se puede, no, sí se puede ir. Hay que ir con las cámaras para hacer notas y después que las podemos pasar. Pero bueno, lo mejor es tenerlas de invitadas. Sí, 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 la verdad que sí. Esas camisetas están para sorteo. Para el Día del Padre, señora, señor. Anótese, mande el mensaje, tres últimas del DNI. Quiero la camiseta de Pellegrini, quiero la camiseta de Central. Y ahí, por su parte, está la orden de compras de calzados. Nona, te cuento, amigo, que Día del Padre. ¿Usted va ya a festejar? Ya se están anotando bastante. Muchos. Y las entradas que por acá la tengo, déjame ver. Sí, acá las tengo, mirá. ¿Usted va a festejar? Si estoy en Salta, sí. Si no, ese mismo día se juega la final. Acá las tengo, señor director. 5 entradas que se van el día de mañana, hacemos el sorteo y las entregamos el viernes. Bien. Mañana hacemos el sorteo, se anotan nombre, apellido y las entradas, ¿para qué? Me dirá, son para Argentina-Brasil en vóley. Se juega el día sábado para las 13 horas. Argentina-Brasil, clásico sudamericano, el mejor vóley se juega en Salta y está en el Delmi. Muy bien, día sábado vamos a estar presentes en la cobertura. Día sábado, si también no viajamos a día sábado también vamos a tener, claro, eso justamente si no viajamos a la confirmación ya del partido de Juventud Antoniana enfrentando a Defensores de Villa Ramallo el sábado a las 4 de la tarde. Y Central Norte en el Padre Ernesto Martarena recibe el domingo a las 16 horas a San Martín de Formosa. Partido que en el de ida terminó 0-0. ¿Nos metemos en el anual? Nos metamos en el anual. Señor director, le pido, torneo anual liguista. Nos metemos en partido de la Liga Salteña de Fútbol. San Francisco 2, Sanidad 2. Partido que podría haber sido para el Sanfra. Cancha de la Liga Salteña de Fútbol. Y le cuesta mucho. Lo comenzó ganando igual San Francisco, ¿no? Sí, arrancó ganando San Francisco, se iba a acomodar. San Francisco que tiene a uno de los goleadores, digamos, del torneo, a Mariano Vargas, quien con el doblete de ayer, que ya vamos a estar viendo los goles enseguida, llegó al quinto gol en el torneo. Sí, el saludo Fair Play, saludo que iba a indicar para todo. Manuel está lesionado. Manuel estaba en la tribuna. Estoy hablando de Manuel Basoldo, el 9 que tiene Sanidad, que no está entre los titulares. Y la fecha anterior estuvo expulsado. Y estuvo expulsado. Viene de una lesión arrastrando y la verdad se nota. Gana mucho en el área. Tiene cuerpo, juega bien. Llegaría el primer gol de Mariano Vargas. Sí. Vargas que viene con buen desempeño. 5 goles ya suma en el torneo para San Francisco. Es el goleador del equipo y se posiciona entre los primeros del campeonato. Recordemos que el goleador del campeonato es Matías Encina con 9 goles. Quiero participar por la camiseta de Pellegrini, mis tres últimas 398, Maxi Fernández. Están todas las personas que manden y no las leemos, les contamos que las estamos anotando. Las estamos anotando para el sorteo. Iba a buscar el segundo. El conjunto de Sanfra, nuevamente San Francisco, el conjunto de la zona sur de la ciudad, para poner Mariano Vargas otra vez el 2-0. Y lo podría haber liquidado, tuvo situaciones clarísimas. Mira, ¿esto es penal? A ver. Mete el centro, una manito, sí, cobró penal, se lo llevó puesto, la infracción. Había manos antes de la infracción. Esto ya es en el segundo tiempo. Este en el primer tiempo, ya casi al finalizar el primer tiempo. Tenía para descontar Sanidad. No. Y por arriba al horizontal se iba pasando el larguero. ¿Qué le pasó? Pelota de fierro. Pelota de fierro, le dicen, al igual que Alfredo Burgos. No, se va. Pelota de hierro, no de fierro. Es el terror, Alfredo Burgos. El terror de salón. El salón que vamos a ver si el viernes, no sé cuándo diga el señor director, vamos a encontrarnos para ir a filmar en salón. El 2-1,
lo ponía para Ramiro Romero. 2-1, partido que iba a terminar en un resultado un poco ajustado. Pudo haber sido más. Y sí, después de este gol, del 2-1, Sanidad tenía todo para liquidarlo. Todo, pero todo para liquidarlo. Qué dañino, productor. ¿Por qué justo esa imagen? Juan Sebastián Luján está participando por la entrada de vóley. Mañana hacemos el sorteo y se va. Una para cada uno. O como la producción diga. Si es una para cada uno, si van entre dos, cinco son. Cinco. Oh, mitad para cada uno, claro. Y el pelotazo iba al rastrón. Pelota que iba a tener, mirá. Penalazo, señores. El árbitro desde los 12 pasos indicaba a los 12 puntos el penal. Amarilla. Y a patearlo. Venía para el 2-2. ¿Lo pudo ganar San Francisco? Sí, lo pudo ganar. No lo supo cerrar. Le faltó inteligencia. También podría haber sido para el propio Sanidad, el enfermero, que no es el mismo equipo que viene marcando cierta trayectoria. Pero así está. El que filma tiene Parkinson. Sí, yo, señores. En cancha de la Liga Salteña de Fútbol. Nosotros, poco a poco, nos vamos. Otros resultados. En cancha de San Martín se enfrentaba Mitre con los Cachorros. El tricolor que iba en busca de la punta se la terminó sacando el conjunto de Mitre. Con gol el, de Cristian Alfaro, gol ¿no? Gol de Cristian Alfaro, sí. Gol de Cristian Alfaro, partido ajustado. Resultado de la fecha que iba a tener en cancha en simultáneo también para el que estuvo presente usted, que fue robo para Pellegrini. El 2-2. Sí, lo ganaba 2-0. Ganaba 2-0 Pellegrini, luego sufrió la expulsión. Y posteriormente, con el arbitraje, empezó a meter atrás al conjunto adoquinero, que terminó empatando el partido. Alicia Quispe, 6.50, estás participando por las entradas de Argentina-Brasil en vóley, sábado 13 horas. ¿Me parece a mí o pintaron la tribuna de las pintaron, San Martín? Las pintaron, las paredes, todo. Desde que está la nueva dirigencia, en cualquier momento los invitamos para dialogar porque le han metido ganas. La última vez que fui me acuerdo también que las cabinas y todo... Tienen luz. Tienen buffet. Estaban bien atiende, acomodadas. Le dan café a la prensa gratis. Eso es verdad. Te dan una factura, una medialuna. Así que cuando Amado quiera ir a filmar, lo llevo y que haga un partido en San Martín para esto. Señores, el anual pasó por Realidad Deportiva en TV2. Fue victoria para Mitre, partido que tenemos en imágenes. Cachorro, nada. Cachorro perdió 2-2. Y Jesse Pomar, mañana vendrá. Es que mañana vendrá o no. Y supuestamente sí. Había dicho así. Sí, está invitada. Queremos meterle presión, así Jimena Trigo se suma al fútbol. Se suma con nosotros, porque es parte... La productora general de Realidad Deportiva, no podemos contar con ella. Así que Jimena, media pila y te queremos acá en el piso. Señor director, de esta manera, Franco Choque, un placer. Nos estamos viendo mañana. Haber compartido programa con usted. Abrazo grande para los demás. Sigan participando porque se viene el Día del Padre. Nosotros de esta manera nos despedimos. A nuestras redes sociales pueden mandar los mensajes que ustedes quieran, las veces que quieran, y nosotros los anotamos. Al amigo Diego Gallego, a Seba Trigo, a los controles de la operación técnica de Amado Olivera. Hasta mañana, nos encontramos. Es más, Federal Seguros, somos un grupo de profesionales a tu servicio. Cubrimos todas las áreas del seguro, legal, siniestros y comercial. Búscanos en Avenida Belgrano 472 o por teléfono al 431-0000. Federal Seguro, seguro nos conocemos. Presentando las mejores noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón Explota. La disco número uno ya tiene nombre y se llama Salón. Ya salió el cuarto bingo monumental de Gimnasia y Tiro. Sorteamos 3 camionetas y 4 autos 0 kilómetros patentados y más de 600.000 pesos en efectivo. Además, 15 sorteos extra con el número de cartón.
¿Qué estás esperando? Sortea este 12 de junio. Apurate, compra ya tu cartón a 300 pesos y convertite en ganador. Para